Hola cuidadores y bienvenidos a Wild Care. Se preguntarán por qué estoy hablando tan quedito y es por una súper y muy emocionante razón. Una, son las 2 de la mañana, entonces todos están durmiendo en mi casa y no puedo gritar de la emoción. Y la segunda, aquí está. No sé si se pueda notar, pero voy a hacer por acá. Hacer el zoom lo más que pueda. Ahí está. Vamos a bajar la luz. Pueden observar lo que se está moviendo por allá. Es una de las pitoncitas. Ya salió la primera. No se puede ver súper bien. Literal, ando llegando a mi casa, entonces nos vemos mañana súper temprano para ya poder hacer los slits y ya presentarles por fin a las pequeñas pitones. Pues bueno, cuidadores, todo esto es lo que voy a utilizar. Me recomendó mi amigo Eric de Serendipia utilizar esto y un topercito aparte para poner los huevitos. Y la verdad que bueno, porque yo soy demasiado higiénica y no quiero que se llenen de agrolita o perlita, que es donde los incubé. Ya tengo aquí todo mi kit de disección, que este es obligatorio, todos los veterinarios lo tenemos. Y ya tengo aquí los guantes, porque yo soy muy hipersensible y no me gustan las sensaciones de, pues tal cual, de la clara que va a expulsar el huevo. Y también para mantener pues lo más higiénico posible. Ya tengo aquí los huevitos. Estos son los que vamos a hacer slits. Y aquí está el pequeñito, el primero que decidió abrir. Entonces con este, es justo lo que yo quería hacer. Era esperarme a que naciera. De todas maneras, el día 58 era el día que iba a hacer los slits. Pero pues este chaparro me ganó en la madrugada. Y qué bueno, la verdad. Entonces vamos a iniciar justamente con este chaparrito. Lo que voy a hacer ahora es humedecer todo esto. Porque es donde voy a poner a los huevitos ahorita, para que pues puedan ellos salir y que no se vayan a manchar para nada con la perlita. Entonces vamos a humedecer bastantito, porque esto de nuevo va a ir en la incubadora y al día siguiente pues los voy a revisar para ver cuántos ya salieron del huevito. Bueno, este chaparrito como tal tiene la cabeza, yo digo que es un pastel, obviamente, pero pues toca ver, chance puede ser una pastave, quizás puede ser una mojave con pastel, pero vamos a ver qué tal trae los patrones. Ya estoy enguantada y voy a utilizar tanto este, que es una pinza con dientes, y voy a utilizar pues mi tijerita normal. Este chaparrito está ahí pegadito, entonces vamos a utilizar esto con cuidado. Voy a utilizar la que está con el borde para justo no lastimarlo. Porque si se... Excelente. Te falta poquito, chavo. Vamos a ayudarte tantito. Lo voy a poner acá. Y voy a utilizar mis pinzas dentadas. Ya lo sé, ya casi. Pues es que también tú, mírate, te abriste todo rarito. Listo. Ok, con eso. Con eso ya tiene para poder guardarse porque sí se atoró. Y nosotros vamos a terminar de abrir a este chaparrito por acá. Y tenemos a este chaparrito que parece ser un pastel, sí parece un pastel. Yo creo que sí es mojave. Y no estoy segura si chance también pueda ser un leopard. No le quiero mover la verdad tanto, voy a esperar a que salgan y muden para poder observarlos mejor. Pero no manches, es una... ¡belleza estos animales!
Y vámonos con el segundo. Vamos a hacer un pequeño hoyito por acá, utilizando la dentada. Ya logramos abrir este. Ahora voy a cambiar, voy a utilizar la curva para no lastimarlo. La verdad, esto se ve muy sencillo cuando lo veo en los videos, pero no es tan sencillo, la verdad. Entonces tengo demasiado miedo de lastimarlo y ocasionarle algo. Entonces, voy a utilizar todo esto, todas mis técnicas que medio aprendí, ¿no es cierto? Que he aprendido en la parte de necropsias para cortes, que ayudan bastantito para tratar de lastimarlo lo menos posible. Todo esto que ven, pues es la sangre más que nada de las venas y arterias que estaban alimentando como tal al embrión cuando antes nada más era, pues eso, cuando nada más era un embrión. Que por esta parte es donde él realizaba la oxigenación, la parte de crecimiento, recibía los nutrientes como tal. Y ahora sí, vamos a ver a este guapo. Es una chulada este chaparrito. Este igual es un pastel, pero este, ¿saben qué? Este creo que sí trae el leopard. Pero todavía falta ver que si trae Enchi, si trae el yellow belly, porque el papá es un super pastel, leopard, Enchi, yellow belly. Y la mamá es una Mojave. Todos ellos son posibles Hedalbinos. Me faltaría pues ver qué onda con el papá cuando lo cruce con Hela. O si no, pues estoy viendo meterme ya literalmente directo con unos albinos. Ok, ahora es el turno de el chaparrito número 3. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Estoy de verdad muy, muy, muy feliz con estos chaparritos, de que sí se hayan logrado sin ningún tema. Y todos parecen estar súper, súper sanos, que eso es lo que más me importaba, que estén súper sanos estos enanitos. Este sí parece más un Mojave. Yo digo que este sí es un Mojave, igual un pastave normal. ¡Miren cómo sacó la cabecita, chicos! ¡Les está saludando! Una belleza, de verdad. Oh, miren cómo sale. Está saliendo a saludarlos. Literal, decidió salir. Ahí está él. O ella, no sé qué sea. Pero qué hermosura. Hola, pamita. O papito. Bienvenido al mundo. La verdad es mi primera vez. Estoy demasiado emocionada. No sé qué esperar. Vámonos ahora con estos que son los segundos. En total la apuesta fue de 8, pero nada más 7 sí tenían embrión. Uno de ellos pues no resultó durante la incubadora. Ok, vámonos con el señor dentudo, con huevardo, así mi hermano le puso. Parece otra Mojave pastel. Sí parece otra Mojave pastel, esta chaparrita. ¡Oh, mira! Ahí está, ahí va. Está preciosa. Ya quiero verlos fuera del huevo y obviamente después de mudar. La verdad, soy muy, 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 muy mala. En esto no les voy a mentir. Las pitones bola no son mi principal fuente de reproducción o algo que yo sepa macizo en cuestión de ellos. Entonces, son como que posibles conocimientos, pero esta sí parece una Mojave, se ve muy diferente a las otras. Esta sí parece, se ve muy parecida a su hermano de anterior, esta sí parece una Mojave pastel. Pero pues hasta que salga por completo voy a ver si es lo mismo, si trae leopard, si trae enchi o si es una yellow belly. Ok, creo que así se le ve mucho mejor. Es una chulada estos pequeñitos, no manchen, están preciosos. Vámonos con otro chiquitín. Decidió salir por sí solo.
Ey, ¿quién interrumpió mi sueñito? Literal, eso decidió hacer. Así de, ey, yo estaba bien cómodo aquí mimiendo, ¿verdad, papi? Hola. Y te he venido a importunar, chaparro. Pero no más tantito. Mírate nada más qué chulada de bicho. Estás pero precioso, güey. Estás muy, muy bello. Este creo que parece leopard. Y si no estoy mal, parece Enchi, este sí. Este sí parece un Enchi leopard pastel. Vámonos con otro. Ya nada más estamos a uno de terminar. Y ahorita ya les muestro los slides completos. La verdad, todos se ven hasta ahorita bastante bien, bastante sanos. Estoy muy feliz de eso, que se haya logrado. Porque eso habla muy bien de la parte de incubación y sobre todo también de la parte genética o salud de los padres. Y la verdad, eso es lo que a mí me interesa. Me interesa reproducir animales bastante sanos. Miren nada más esta chula. Tantito por acá. Esto me está molestando. Vamos a jalarlo más. Miren nada más qué chulada de bicho. Es una belleza este chaparro. Este, la verdad, para mí todos son, bueno, este sí parece nada más un pastel, pero no sé qué traiga más. Me va a seguir dejando con las ansias este guapo. Y ahora sí, vámonos con el último chaparrito. Y en verdad no tienen idea de cuánta emoción sentí. Sonará muy, muy exagerado, pero tardé 4 años en poder lograr esta apuesta. 4 años de prueba y error, de poder aprender cómo funciona la reproducción de las pitones bola sin el utilizar placa térmica. Porque pues ya saben que yo vivo en Yucatán, entonces yo no utilizo placas térmicas. Poder acoplar a la hembra. Poder mantener la foliculogénesis, de ahí luego que se mantengan los huevos y que no me los vaya a reabsorber. Y miren esta chulada. Una belleza, de verdad. Una belleza de chaparrito. Lleno de frustraciones, con altas, con bajas. Pero finalmente estoy observando mi logro, mi conocimiento. Y les juro que ayer a las 2 de la mañana estaba llorando mientras veía la primera cabeza de ese primer pitoncito ahí. Precioso y chulo. Y finalmente ya es un hecho. Ya se logró este chaparrito. Ya se lograron estos chaparritos y se ven súper bien, se ven súper sanos, se ven gorditos, no se ven mal. Entonces, literal, toda mi frustración, todo mi estrés, todo ha valido la pena con estos chaparros. Y aquí tenemos a nuestras 7 primeras pitones de reproducción en la PIMS. En verdad, esta, la verdad, me está gustando muchísimo. No he visto que haya nacido una que me haya interesado para quedarme. Yo quería quedarme con una Mojave Leopard, pero pues al parecer todas decidieron ser pastel. Aguantó vara el pastel, sí, sí fue dominante, al igual que el Mojave. Si no estoy mal, hay un 50-50, hay un 50% pastave y un 50% pastel con las otras genéticas ahí involucradas. Pero no manchen, estoy de verdad muy, muy, muy feliz. Están bien preciosas, están bien chulas. Esta está impresionante, no manches. Y pues bueno, estos chaparritos se van directo a la incubadora todavía, porque pues todavía van a estar ahí. Mañana voy a revisar a ver si ya decidieron salir algunos o si hoy van a estar decidiendo ir saliendo. Pero ya había uno que ya está bien decidido, que es ese chaparro. Mírenlo nada más, ahí anda explorando, bien precioso y bonito. Y pues bueno, la cruza, como les había mencionado, el papá es un super pastel leopard Enchi yellow belly, posible head albino. La mamá es Morgana, que es una Mojave solita. Y para los que no conocían a Morgana y a Clayton, pues ahorita se los voy a mostrar. Ellos son los padres de esta puesta preciosísima. Por acá tengo a Morgana. Morgana es la bebé, es la consentida. Ella fue mi segunda pitón bola y ella ya tiene 3 añitos conmigo. Bueno, ya va a cumplir 3 años.
En septiembre cumple, no, mentira, va a cumplir 4 años. En septiembre ya cumple los 4 años, ya está próxima a cumplir añitos. Ella es la mamá y se está recuperando todavía de la apuesta que hizo. Ya la estoy empezando a subir de peso de nuevo. Está súper sana, ya la desparasité, ya está al tiro esta chaparrita. Ya está preciosa y hermosa. Y su carácter es muy, muy tranquilo, muy, muy tímida. La quiero mucho, de verdad. Es un animal muy, muy importante para mí. Y de este lado también pues tengo al papá. Él es Clayton. Es mi niño de ojos verdes. No sé si la cámara lo pueda ver o enfocar. Ahí están sus ojitos verdes preciosos de este chaparro. Él es uno igual de los favoritos. Es uno de los consentidos. Él fue el primer macho en llegar. Él ya tiene 2 años, si no estoy mal. Y es una chulada de bicho. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en un siguiente video cuando estos chaparritos ya estén fuera. ¡Adiós!